profesora Olga Díaz y ustedes mismos me han pedido un apoyo, y, o cualquier institución que se acerca a mi persona para pedirme un apoyo, yo les digo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Te doy mi cariño, te doy mi aprecio, te doy mi corazón, y dentro de mis posibilidades siempre toco puertas a las buenas amistades, ¿no? A unos amigos que también son autoridades políticas, de tal manera de que ellos siempre, cada vez que le hemos tocado las puertas para pedir un apoyo para esta institución, siempre nos han dado su cariño, ¿no? Así que aquí estoy para darnos el abrazo de aniversario, para hacer una oración también por cada uno de ustedes, para que Dios nos siga ayudando, nos siga bendiciendo y podamos forjar el futuro de estos niños. Más que todo, aquí estoy yo para agradecer, ¿no?, al amigo Elvis Muguerza por tener ese cariño, ese corazón de querer participar su aniversario, su fiesta de él con todos nuestros niños. Como dice él, siempre él está con nosotros. Cualquier cosita, cualquier actividad, él está pendiente. Profesora, ¿qué necesita? ¿Qué cosa quieren los niños? Toca puertas, como dice, y trae, colabora con estos niños, ¿no? Con el tema de material educativo, caramelo, chocolate, lo que sea, ¿no? Él siempre está con nosotros. Por eso que Dios lo bendice, porque ha tocado unos corazones que son unos ángeles, y siempre nos va a acompañar y va a seguir adelante. La primera vez que nos reunimos, ya son varios momentos, en varias fechas, pero no va a pasar una fecha esta como tal desapercibida. De tal manera que, como ya lo dijo Elvis, estamos acá apoyándolo tanto a él como también a los niños, y qué mejor momento para compartir él su fiesta aniversario con los niños especiales, ¿no? Con los niños con habilidades diferentes, que como dijeron en ciertas autoridades políticas y en varios compromisos y eventos que hemos tenido a lo largo de durante toda esta semana por su día justamente de los niños, que no sea solamente reconocerle el día 16 de octubre, sino todos los días de su vida, y cuando tengamos oportunidad de poderlos también compartir con ellos, porque ellos necesitan más cariño y más atenciones que cualquier otro niño de nuestra sociedad. Reiterarte el agradecimiento, Elvis, por también darme la oportunidad de poder compartir este momento con los niños y con todos nuestros vecinos pasagradinos. Gracias a ustedes. Don Elvis, un aniversario más de su carrera como periodista y también una celebración especial. Sí, gracias a Dios, estoy aquí con los niños con habilidades diferentes de Casa Grande, a quienes me une pues un gran sentimiento, ¿no? He creído conveniente pasarlo con ellos este aniversario. Son 18 años, falta el DNI. Ah, sí, el DNI ya, ya lo solicité a la RENIEC. ¿Qué experiencias ha guardado durante estas casi dos décadas ya? Ajá. Sí, bueno, todavía hay mucho camino que recorrer. Experiencias bonitas, como escrito en un boletín, momentos gratos, pero también momentos difíciles que hemos atravesado. Pero estamos aquí gracias a Dios, ¿no?, que nos conserva todavía la vida, nos da todavía la salud.